Cumplimos 15 años y lo celebramos contemplando el progreso sostenido de nuestros campos y ciudades, recibiendo el reconocimiento internacional por un trabajo eficiente, moderno, integral y confiable, convirtiéndonos así en modelo de la administración pública y con un personal motivado. Panamá crece y progresa con el esfuerzo conjunto y continuo de sus hombres y mujeres. Somos ejemplo para la región. Ministerio de Economía y Finanzas, 15 años haciendo crecer a Panamá. Ricardo Martínez. Nelly, presidente. Bienvenidos una vez más a su programa Economía para Todos, esta vez desde la Gran Joya. Así es, Jennifer. Los invitamos a que en la siguiente media hora recorran junto a nosotros las nuevas instalaciones de este moderno centro penitenciario construido por el Gobierno Nacional a un costo de 158 millones de balboas. Y nos enteremos de toda la actividad económica y financiera. Con una capacidad para 5.505 privados de libertad, la Gran Joya dispondrá de un mejor área para la rehabilitación y resocialización, cumpliendo así con los estándares que solicita la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dicho esto, nos vamos con nuestro primer reportaje de nuestra corresponsal, Nairu de León, que nos trae las inversiones hechas en la provincia de Coclé. Son turistas canadienses que disfrutan de las bondades de las costas coclesanas. Ellos son los primeros en llegar en vuelos charter desde ese país a través de la empresa Sunwing Airlines, que promete traer un vuelo por semana al aeropuerto Scarlett Martínez de Riohato. Y una bienvenida de esta envergadura, es una grata sorpresa y le di los agradecimientos de persona, señor presidente. Y para nosotros es un negocio que va en conjunto y el apoyo que recibimos de parte del gobierno de Panamá y el trabajo es extraordinario y esto de verdad ha sido algo muy bonito y una muy muy grata sorpresa. Panamá, it's beautiful. Con la llegada de los charters se amplían las expectativas para el sector hotelero de la provincia. Nosotros estamos muy contentos en el día de hoy porque se ha cumplido un sueño. Finalmente llegan aviones con turistas a nuestro territorio, a nuestra provincia coclesana. Esto representa una gran oportunidad, no solo para los hoteles todo incluido, que son quizás los primeros beneficiarios, sino también para los pequeños hoteles y empresarios turísticos de la provincia, que vemos en el turismo una oportunidad de negocios. También representa una oportunidad para las comunidades. Bueno, yo pienso que las expectativas son maravillosas. Nosotros hoy es nuestro primer día, hemos abierto hoy el hotel. Al mismo momento hemos tenido el primer vuelo charter canadiense que llegó al aeropuerto de Riohato y ya hoy tenemos 130 turistas de Canadá en nuestro hotel y bueno, es el primer día. Yo pienso que poco a poco, vamos a decir bastante rápidamente, en el aeropuerto de Riohato empezarán a aterrizar vuelos charter no solamente de Canadá, de América del Norte, de Colombia y de los varios países que tenemos alrededor de Panamá. No solo el turismo de playa se beneficia. Definitivamente que el pujante desarrollo que vive la provincia de Coclé se ve impulsado con la construcción del aeropuerto Scarlett Martínez de Riohato. Cumplimos 15 años y lo celebramos contemplando el progreso sostenido de nuestros campos y ciudades, recibiendo el reconocimiento internacional por un trabajo eficiente, moderno, integral y confiable, convirtiéndonos así en modelo de la administración pública y con un personal motivado. Panamá crece y progresa con el esfuerzo conjunto y continuo de sus hombres y mujeres. Somos ejemplo para la región. Ministerio de Economía y Finanzas, 15 años haciendo crecer a Panamá. Ricardo Martínez. Nelly, presidente. La Gran Joya contempla una planta de tratamiento de agua potable, aguas residuales, subestaciones eléctricas, un sistema de generación de energía y tanques de almacenamiento. Y desde una de las áreas internas del nuevo centro penitenciario La Joya, le presentamos el reportaje de José Caballero. Él nos habla de un grupo de chicas que logran obtener un ingreso extra a través de la repostería. Las ferias son vistas como vitrinas para promover los sectores ganaderos, turísticos, artesanales y de diversión para grandes y pequeños. Igualmente se generan oportunidades a los moradores.
Este es el caso de un grupo de chicas de Soná que se han capacitado en el área de repostería. El aula es de panificación, elaboramos todo lo que tiene que ver con pan, diferentes tipos de masa, diferentes tipos de panes y también bizcochos y dulces. Al igual que Faustina, Julia Santos participa del área de capacitación. Ella nos habla de su experiencia. Bueno, esta es una experiencia muy bonita porque así cada día aprendemos más. Ahorita mismo estamos confeccionando los nudos de pan de remolacha para toda la... ¿Qué ingredientes utilizaste? Remolacha, leche, polvo de hornear, azúcar y la harina. El aprender a realizar dulces y panes es algo nuevo para estas chicas que sin lugar a duda les beneficiará en cuanto a su condición económica y retribuyéndolo hacia la comunidad con una mejor calidad del producto. Sabe bueno. ¿Qué te pareció? Sabroso. ¿Por qué? Porque sabe rico por esto, ¿eh? Sí. ¿Te gustó? Me gustó mucho. ¿Sí? Rico. ¿Por qué? Diferente. ¿Sí? Sí. ¿Recomendarías comerlo? Claro que sí. Tiene buen sabor, no está muy dulce, no está saladito. Tiene un buen punto ahí. Sin lugar a duda, el mercado laboral exige tener un grado de conocimiento en las áreas que se requieren. Soná ya tiene un nuevo centro de capacitación donde las personas podrán tener acceso a capacitación de primer nivel. Cámara de Jerónimo Sánchez desde Veraguas, les informó José Isaac Caballero. Esto es Economía para Todos. Y desde el pabellón Prelibertados nos vamos a nuestra primera pausa. Sigan en sintonía de Economía para Todos. ¿Sabía usted que la Gran Joya es la primera institución carcelaria moderna que contará con salones para la enseñanza académica y técnica de los privados de libertad, dando con esto una oportunidad para su inserción a la sociedad? Cumplimos 15 años y lo celebramos contemplando el progreso sostenido de nuestros campos y ciudades, recibiendo el reconocimiento internacional por un trabajo eficiente, moderno, integral y confiable, convirtiéndonos así en modelo de la administración pública y con un personal motivado. Panamá crece y progresa con el esfuerzo conjunto y continuo de sus hombres y mujeres. Somos ejemplo para la región. Ministerio de Economía y Finanzas, 15 años haciendo crecer a Panamá. Ricardo Martinelli, presidente.